eso de las 4 y... No, perdón. A eso de las 5 y 40 de la mañana. Donde ya yo estaba casi preparándome para levantarme, para mis labores. Y me llaman de que Marisa estuvo en un accidente y que cogía para el hospital. Pues yo me preparé y cogí para el hospital. Yo pensaba que el accidente era más simple. Cuando llego aquí al hospital, que yo veo la situación como es, lamentablemente fue un accidente fatal donde ella y su compañera perdieron la vida. Luego de ahí volví otra vez a buscar a su hermana a la casa ya. Y según me dicen, hay dos muertos, hasta yo tengo conocimiento. Me dicen que fue frente a la zona franca el accidente. No tengo más conocimiento de los casos. Y estamos aquí haciendo la labor de que hay que hacer para seguir el procedimiento hasta que se investigue otra cosa. ¿Es un hombre y una mujer que hay muerto, fallecido? Hasta donde tengo conocimiento, solamente a ella y otra compañera de ella, amiga de ella. Sí, me decía usted que supuestamente fue por una imprudencia de un vehículo que sucedió. Según yo pude observar el video, se le trallaron una pared. Fue una pared. Lo del vehículo está descartado hasta ahora, no hay otro vehículo. ¿En qué venía ella? Ella venía en un carro Honda negro. A eso de las 5 y 40 de la mañana, donde ya yo estaba casi preparándome para levantarme, para mis labores, y me llaman de que Marisa estuvo en un accidente y que cogía para el hospital. Pues yo me preparé y cogí para el hospital. Yo pensaba que el accidente era más simple. Cuando llego aquí al hospital, que yo veo la situación como es, lamentablemente fue un accidente fatal donde ella y su compañera perdieron la vida. Luego de ahí volví otra vez a buscar a su hermana a la casa ya. Y según me dicen, hay dos muertos, hasta yo tengo conocimiento. Me dicen que fue frente a la zona franca el accidente. No tengo más conocimiento de los casos. Y estamos aquí haciendo la labor de qué hay que hacer para seguir el procedimiento hasta que se investigue otra cosa. ¿Es un hombre y una mujer que hay muerto, fallecido? Hasta donde tengo conocimiento, solamente a ella y otra compañera de ella, amiga de ella. Sí, me decía usted que supuestamente fue por una imprudencia de un vehículo que sucedió. Según yo pude observar el video, se le trallaron una pared. Fue una pared. Lo del vehículo está descartado hasta ahora, no hay otro vehículo. ¿En qué venía ella? Ella venía en un carro Honda negro.